Pero bueno, tenemos en línea al compañero Jorge Elba. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, te llamamos porque queremos charlar un poquito con vos en el marco de este aniversario del atentado a la AMIA. Y bueno, con lo que pasó con el discurso de Amos Linetsky en el acto, queríamos ver qué opinás vos, qué te pareció el discurso y qué es lo que pasó posteriormente, ¿sí? Bueno, en realidad el discurso fue patético, ¿no? Es absolutamente desastroso y condenable. Sobre todo porque no habló del atentado. No habló del atentado, no habló de la responsabilidad política del menemismo, no habló de aquellos que buscaron, los familiares desesperadamente saber la verdad y fueron engañados y sometidos a una manipulación ya de 30 años. No habló del encubrimiento, del cual fueron partes algunos miembros de las instituciones, como Rubén Beraja. Y habló de una situación básicamente externa, vinculado a Cercano Oriente y a Israel. Y entonces ahí aprovechó para insultar a los movimientos feministas, a la Cruz Roja. La verdad era una cosa absolutamente extemporánea, ridícula y ajena a una fecha trágica, ¿no? Donde uno lo que tiene que hacer es sobre todo tener un vínculo con las víctimas, con los familiares, con la piedad, que significa el dolor de tres décadas sin ellos. Y bueno, en el marco de la complicidad que estas instituciones han desarrollado con la derecha argentina, funcionan como un aparato de propaganda de la derecha israelí, que en este momento ha sido condenada por la Corte Interamericana, perdón, por la Corte Penal Internacional, producto de ocupación de tierras que no le corresponde, en Cisjordania. Y más allá de que, por supuesto, merece desde mi punto de vista la condena del atentado terrorista producido por Hamas el 7 de octubre del año pasado, de ninguna manera eso justifica bombardeo sobre población civil. Jorge, ¿te parece? Porque, a ver, el discurso se mostró también contradictorio con respecto a achacar culpas, ¿no? En cuanto al encubrimiento y a distintas épocas de los procesos que se dieron en torno a la investigación del atentado de la AMIA. Y me llamó la atención que él, en lo contradictorio te digo, porque en algún momento él hablaba de la ineficiencia de la Fiscalía AMIA y después resucita y reivindica la figura de Nisman, ¿no? Me parece como que estamos en una contradicción ahí, ¿no? No sé qué te parece a vos con respecto a esto. No, la realidad es que objetivamente, más allá de lo que diga Linetsky, ¿no? El gran responsable de la impunidad en la Argentina es, por un lado, el Poder Judicial y los fiscales, sobre todo Natalio Alberto Nisman, y los primeros, Mullen y Barbal, que le fueron condenados, nada más y nada menos, por encubrimiento. Tendrían que haber sido también condenados el propio Nisman, que ya era parte del proceso, pero zafó y quedó como uno de los tres y único en la continuación de la fiscalía aquella, ¿no? Pero la gente a lo mejor no lo sabe, pero hubo un juicio por y el juicio fue preparado en el marco de un pago a un testigo, Sheldin, para que diga que esa el tráfico fue entregada a iraníes. Eso fue todo mentira, fue armado por los fiscales, Mullen y Barbaquia, por el juez Galeano, ahí participó también Nisman, por supuesto, pero zafó, por Beraja, y todos ellos, ese juicio inicial, por lo tanto, fue desestimado, lo desestimó la Cámara, y se mandó a juicio a los responsables del encubrimiento. Fueron condenados Galeano, Mullen, Barbaquia. Fue absuelto Beraja en el marco de una operación clarísima de, sal,
de salvoconducto, probablemente con presiones internacionales, pero objetivamente Veraja participó de ese proceso. Las víctimas familiares y víctimas directas del atentado vieron esa situación un espanto inenarrable, porque entonces esperaban que la justicia argentina pueda ayudarlos a saber qué pasó. Tomaron conciencia de que esos eran cómplices en una mentira, en la organización de una mentira para engañarlos a ellos y a toda la sociedad argentina. Así que bueno, parte de eso también fue, por supuesto, las instituciones, o una parte de las instituciones comunitarias, en aquel momento, que expresan a una parte de los judíos argentinos, a una parte minoritaria, una parte vinculada a la derecha, y por supuesto, como en cualquier comunidad, como en los evangélicos, católicos, musulmanes, hay sectores progresistas, hay sectores fascistas, y bueno, la DAIA se ha convertido lamentablemente en la expresión del mireísmo y el macrismo en Argentina, y fue vocero de esa percepción, que es también cómplice, si se quiere, de las políticas coloniales de Israel en relación a Palestina. Jorge, ¿por qué se siguió solamente la pista iraní y por qué agarraron eso sin un móvil de que Irán podría haber hecho el atentado? Decirlo porque la ineptitud, ineficiencia, hasta diría yo imbecilidad de los operadores policiales argentinos es increíble, porque los acusados de ejecutar el atentado ni siquiera son iraníes. Los acusados por los propios fiscales son libaneses. Sí. Con lo cual, pertenecientes a una organización llamada Hezbollah, y nadie entiende, bueno, en realidad hay una sospecha, ¿por qué no se le pide a Hezbollah, que es un partido político, militar, con sede en el Líbano, que tiene la vicepresidencia del Líbano, que dé cuenta de esa situación? No se lo piden, básicamente, porque eso suponía adentrarse en la pista siria, lo que se vulgarmente llamó la pista siria. El gobierno sirio alawita, en aquel momento de Hafez Assad, hoy de su hijo, estaba en muy buenos términos con los chiitas iraníes y libaneses, y era su protector, básicamente, ¿no? Con lo cual, como no se quiso llegar a Kenore Dule ni a ninguno de los amigos de la familia Menem, se hizo un persaltum, si se quiere, para acusar a los programadores, ¿no? A los diseñadores hipotéticos del atentado. La realidad es que si uno mira la geopolítica del momento, otro día del atentado en Argentina hubo un atentado en Panamá que murieron 12 personas de la comunidad judía panameña. Al poco tiempo hubo un atentado en la AMIA de Londres, también. Ese atentado de la AMIA de Londres. Yo tengo entendido que la vice jefa del MI5, creo, del MI6, al renunciar hizo alusión a ese atentado y de cómo fue ese atentado, ¿sí? Mira, lo que yo escribí a partir de documentos oficiales y de medios muy interesantes como The Guardian, en mi libro que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, en el último capítulo, que es el capítulo geopolítico, es que ese atentado fue hecho por Hezbollah y de hecho fueron detenidos y permanecen en prisión los ejecutores. Claro, claro. Y en Argentina se desestima que esos ciudadanos libaneses murieron en el coche bomba, por ejemplo. Uno de ellos, no más de uno, eso es lo que aparece, con algunas dudas, porque no hay material biológico detectado en los pedazos de lo que se supone que era la Traffic, pero hay detalles de algunas partes que sobrevivieron de escuchas telefónicas previas realizadas al atentado. Luego del atentado, recordemos que acá hubo un atentado en 92 en la embajada de Israel, y a partir de ese momento se empezaron a hacer seguimientos, y una parte de esas escuchas telefónicas en farsi y en árabe fueron desgrabadas y aparecen algunos indicadores
ahora tomó muy interesantemente Alejandro Rúa en un libro reciente sobre la AMIA, que recomiendo mucho. Es uh-huh. un abogado que siguió mucho el tema, incluso como abogado de memoria activa, ¿no? A ver, más allá de esta última parte, que es más, si se quiere, técnica de instrucción penal, indudablemente el punto central de por qué se hicieron esos dos atentados en Argentina es la participación de Menem en la guerra de Irak en 1991 y la traición de Menem a quienes se había comprometido a venderle el Cóndor II y material radioactivo en el marco de un convenio firmado por Alfonsín previamente con la República Islámica de Irán. El primer envío se hizo, porque había sido firmado por Alfonsín y Awawi, en aquel momento el canciller iraní, y el segundo, que se tenía que haber mandado en diciembre del año 89, ya asumido Menem, antes de salir el embarque de uranio enriquecido al 14%, Menem dio la orden por pedido de Estados Unidos de que no se envíe. Y esos dos elementos, la participación en la guerra del Golfo, por un lado, y la traición a quienes le habían pagado 40 millones de dólares a Menem para la campaña electoral, que era Libia, Siria e Irán, es lo que explican los dos atentados. Claro. Sí, porque nunca se siguió esa línea, ¿no, Jorge? Esa teoría... Nadie quiere divulgarla. Nadie quiere claro. Que sepa, y yo pero... lo que me llamó la atención es, yo lo conocía al quien fuera secretario de Galeano en su momento, Claudio Lipschitz, quien está hoy en España, pero que en el momento que yo lo conocí hace un par de años atrás, tenía todavía custodia permanente de gendarmería. Una cosa muy loca, pasados tantos años, de todo el tema Galeano, que él era uno de los denunciantes, uno de los testigos, tuviera la custodia permanente de gendarmería con amenazas serias que hicieron que se fuera a Europa otra vez. Sí, obvio, ¿no? Y recordemos que la AMIA estuvo infiltrada por la Policía Federal, por un espía, José Pérez, durante 10 años. Hay una mano de obra local, claramente, de los carapintadas, de las fuerzas de seguridad locales, que no se quiere investigar, porque si no, no se explica cómo accedieron a esos kilos de explosivo que habían sido fabricados acá en Córdoba, en fabricaciones militares. Así que eso tampoco se quiso indagar. El primero que trató de ocultarlo fue el propio Nisman, que se negó a recibir a Yossi Pérez. Bueno, ese libro maravilloso lo escribió Horacio Lutsky y Miriam Lewin, y hace referencia a ese periodo. ¿Y la serie Yossi, vos la viste? ¿Qué te pareció? No, yo pido perdón, yo leo libros, no miro series. no miro. Hay grandes actores, eso sí. Puede ser. Sí conozco a Horacio, a su autor, conocí a Yossi Pérez, y a Miriam, y el trabajo que hicieron fue extraordinario. Después, no sé, eso se vendió, creo, derechos para armar la serie, la verdad que desconozco. Uh-huh. Pero la parte específicamente trágica que implica la presencia de 10 años de un policía de la Federal dentro de la AMIA, que terminó siendo uno de los responsables de seguridad del edificio, haciéndole creer al resto que era judío, casándose con la secretaria del embajador de Israel en Argentina, bueno, es un escándalo que debiera llevarse a juicio y que nadie quiere, obviamente, porque ahí puede aparecer la complicidad local con el atentado. Y por ahí está la complicidad del Estado Nacional, que fue hace poco fue denunciado, o sea, fue condenado por la Corte Interamericana. Sí, efectivamente, porque ya hace 30 años, primero que se le negó protección luego del atentado en la embajada a quienes han sido víctimas. El Estado tendría que haber tomado recaudo de eso, no lo hizo. Y dejó hacer y grababa a los agregados diplomáticos mientras probablemente se estaban preparando los atentados, pero al mismo tiempo seguía infiltrada la AMIA con un sargento de la Policía Federal, y al mismo tiempo
mientras los carapintadas se peleaban con Menem, habilitaban los explosivos para que se haga el atentado. Con lo cual, hay un montón de cabos sueltos que nadie quiere indagar, todos miran para afuera, que probablemente, sin duda, hay partes afuera, pero hay partes adentro que podrían hacer tirar del piolín más rápido para llegar a todo, que no se quiere abordar, porque implica seguramente complicidades también políticas locales. Ahora, el discurso de Linetsky, lo que me pareció fue terrible con respecto al tema de los movimientos feministas, de la Cruz Roja, etcétera. No había necesidad de... Una falta de respeto hacia las víctimas, me parece. Una falta de respeto, sí, a las víctimas. Sí, además ignorancia, bruto, un tipo bruto, como son los religiosos, estas características, bruto, ignorante, porque hay grupos feministas, incluso judíos, que se extinguieron el 7 de octubre, hay colectivos llamados judíes feministas, de mujeres que se extinguieron, obviamente, el 7 de octubre, como cualquiera que está en contra de que los civiles mueran en cualquier tipo de forma, ¿no? No, bueno, esto es una embajada paralela, ¿no? O asumen el lugar de Netanyahu en la Argentina y, bueno, les escriben los discursos. Y que se envalentona también con el apoyo de Milei, ¿no? Del gobierno actual. Jorge. Sí. Sí. Te quiero preguntar cómo está la situación en Israel, más allá de que es muy condenable el ataque de Hamas. ¿Cómo están tomando esta represalia de Netanyahu a la Franja de Gaza y, bueno, las respuestas de varios países hacia Israel? ¿Cómo está tomando la ciudadanía y la política, los opositores a Benjamín Netanyahu? No sé, jamás le hizo un gran favor a Netanyahu, ¿no? Que logró que un gobierno que estaba muy cascoteado, que ya había asumido hace un año y que venía semanalmente con manifestaciones críticas hacia el primer ministro, hoy se haya consolidado, haya estado en el Congreso de Estados Unidos en el día de ayer y haya sido recibido con aplausos y vítores. Eso es así, y bueno, la Corte Penal Internacional efectivamente se expidió recientemente respecto a la ocupación colonial de Cisjordania y al sitio de Gaza. El problema de fondo ahí es, obviamente, que no se respetan las resoluciones de las Naciones Unidas, la partición de Palestina en 1947, y el hecho de que Israel esté ocupando desde 1967 Cisjordania, una parte de Jerusalén, y sitiando Gaza, ¿no? Es el tema de fondo. Ahora, bueno, ahí aparece una discusión, ¿no? La discusión es si las resistencias anticoloniales pueden tener como objeto militar a civiles o no. Y yo ahí creo que yo discrepo, ¿no? Yo no creo que ninguna resistencia anticolonial puede tomar como objeto militar a civiles. Igualmente que Netanyahu mata muchos niños. Se ha conocido, mató muchos niños. Exactamente lo mismo, y multiplicado por mil, ¿no? Sea que lo haga Israel, lo haga Hamas o cualquiera, tener a los niños, a los ancianos, a los civiles como objeto militar es absolutamente... Eso es terrorismo. Y aquellos que leemos desde jóvenes textos como el terrorismo enfermedad infantil, bueno, sabemos que eso no suma, no ayuda y no es moralmente válido. Entonces, por supuesto que el problema de fondo es la ocupación militar y el colonialismo. Eso es lo más importante de todo. Después, solución de los dos estados, Jorge, para vos es una de las, soluciones, o no va a tener solución. Es otra discusión. A mí lo único que me importa es que todos los seres humanos que vivan en esa zona tengan derechos civiles, políticos, etcétera. Si eso se expresa en dos estados, o se expresa un estado único, laico, con derechos igualitarios para todos sus habitantes, a mí me fue ni fácil. Sé que la OLP, Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, propone dos estados para dos pueblos. También sé que hay sectores
por ejemplo, incluso dentro de Israel, la lista conjunta árabe-judía que propone un solo Estado, tiene diputados en el Congreso y dice, no, acá hay que hacer un solo Estado, con derecho igualitario, no importa. No importa la religión. Tiene más o menos 15 diputados. No, eso es otra cosa, ¿no? No, dentro de Israel hay 10 millones de personas. Olvidémonos, ¿no?, por un lado, por un momento, de los territorios ocupados de Gaza y de Cisjordania. Dentro de Israel, del territorio de Israel, hay 10 millones de personas, de los cuales 2 millones y medio son árabes musulmanes, israelíes, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos y organizaciones de izquierda judías tienen una lista común, llamada lista conjunta, y tienen, han llegado a tener 14, 15 diputados de los 120, el 10%. Hoy deben tener 8, 10, conozco alguno de ellos. Y ellos proponen un país único para todos, que incluya Gaza, Cisjordania, etcétera, con derechos ciudadanos igualitarios para todos, no importa la proveniencia. Por supuesto que los sectores de derecha israelíes no están de acuerdo con eso, y no quieren compartir un Estado con musulmanes, están instalando un apartheid sobre ellos y reivindican la ocupación militar sobre Palestina y sobre ahora también sobre Gaza. Por último, Jorge, te pregunto, ¿qué te parece las respuestas que le dio Ami Adaya a Alejandro Berkovich? Me gustó mucho la respuesta que le dio Berkovich a ellos con su teatralización de terrorista, ¿no? Uh-huh. Me parece que son... La verdad que llega un momento que los personajes, llegado a Walden Wolf y a Kravitz y a estos personajes patéticos, ya son ridículos, ¿no? Uh-huh. Decir que alguien es terrorista porque opina que tiene que terminarse la ocupación de Palestina o porque cuestiona los bombardeos sobre civiles en Gaza, o porque no está de acuerdo con las barbaridades que dijo Linetsky, bueno, hagamos una remera que diga soy terrorista, somos todos terroristas. Por ejemplo, le ligó Nicolás Massot. Claro. ¿Cómo el antipo de Nicolás Massot? No me la enteré, la de Nicolás Massot, no sé qué pasó. Después buscan en Twitter que le ligó Nicolás Massot hace un tiempo antes de Berkovich. Claro. Porque me han convertido en una policía el pensamiento, o sea, pensá lo que digo yo, no sos judío, sos terrorista. Esa es una posición, claro, muy extremista, bueno. Jorge, no, pero además es una posición de todos los fachos, sean judíos, católicos, pudey, fundamentalistas o protoevangélicos, sionistas bestiales. Es la derecha funciona igual con cualquier identidad, seas hincha de Boca, qué cosa, o hincha de River, no importa. La discusión del odio, del privilegio, la imposición del privilegio, la lógica del sometimiento, el racismo, el supremacismo, y la explotación laboral. Así que bueno, la DAI está de ese lado, está junto a Netanyahu, a Trump, a las transnacionales, al complejo militar industrial, a Wall Street, a los fondos buitres, son eso. Y a Milei. Y, bueno, y a Milei, por supuesto, y Linetsky no es más que un vocero de todo eso. Tal cual. Jorge, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, como siempre, y tu compromiso con la comunicación popular. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Paso por Pateando Barrios, el compañero Jorge Elbaum, espectacular, me encantó.